La policía de Barranca Bermeja informó sobre la captura de Jonathan Gómez Ciro, conocido como alias Mocho, de 26 años, acusado por las autoridades de extorsionar a 12 empresas contratistas de obras públicas y a una estación de servicio en el municipio de Barranca Bermeja. Según la policía, Gómez Ciro habría amenazado a sus víctimas mediante la entrega de panfletos extorsivos, advirtiendo con atentar contra su integridad si no cumplían con los pagos exigidos. En flagrancia, logró la captura de Jonathan Gómez Ciro, de 26 años de edad. Es importante manifestar que esta captura se logra en flagrancia de alias El Mocho, quien se encontraba extorsionando a 2 empresas contratistas de obras públicas de esta jurisdicción y a una estación de servicio en el municipio, nuevamente reitero, de Barranca Bermeja. Este delincuente entregaba personalmente panfletos extorsivos y amenazaba con atentar en contra de la integridad de los trabajadores, de los funcionarios, de los propietarios de estos centros comerciales. Minutos antes de su captura, alias Mocho presuntamente realizó disparos contra una de las infraestructuras de las empresas afectadas. Durante la operación, la policía le incautó diversos elementos y, según las autoridades, este hombre presenta antecedentes por diversos delitos y estaría relacionado con el grupo delincuencial común organizado, los de la M. Es así como este individuo ya había realizado unos disparos en contra de una infraestructura de una empresa como método de presión para que las víctimas accediera a las exigencias económicas. En el procedimiento se logró la incautación de un teléfono celular, de una motocicleta y de una libreta que contenía datos específicos de cuáles eran esas empresas a las cuales se deberían extorsionar. El capturado, Jonathan Gómez Ciro, es conocido en el mundo delincuencial y criminal como alias El Mocho. Tiene 26 años de edad y al parecer también pertenece al GSO Los de Marihuano. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, donde un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro penitenciario y carcelario.